todos a ganar ahora. Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos. Pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy vengo con todos mis LPS geckos y con las libélulas que tengo, que no tengo muchas, así que bueno, empecemos con las libélulas, que son los dragonflies. Y bueno, el primero que tengo es esta, es una libélula, y vean sus alitas, qué bonitas son, así como de plástico, pero como transparentes, tienen unos diseños muy bonitos. Y bueno, pues esa sí es moradita, con su cola en rosa con morado. Y bueno, tiene sus ojos en azul. Así es, está súper linda. So, esa es la primera que tengo. Y la otra que tengo es esta. De hecho, solamente tengo dos. Y vean, esta tiene sus alitas en rosa, al igual que su cuerpo. Y esta tiene sus ojos en azul. Y vean, tiene como en forma de flor. Y tiene una estrellita y un como de forma de diamantito. Y vean, acá tiene sus ojos como si trajera como sombra en amarillo y unos detalles y pestañas y así. Está muy bonita esta. Esta me encanta. Me gusta mucho esta. O sea, esas son las dos libélulas que tengo. Les digo, no tengo muchas de ellas. Esas son las únicas que he conseguido. Y bueno, pues ahora vamos con todos mis geckos. Estos son un tipo de como de lagartija, pero sí, esos se llaman geckos. Y bueno, el primero que tengo es vean este. Tiene así como plano acá en esta parte. Los geckos son así. Es como las diferencias de los otros tipos de lagartijas de OPS, que son las otras son iguanas, estas son los geckos. Vean, tiene, es amarillo, tiene sus pies así como en rosita, los deditos, tiene un poquito de rosa acá, y pues es así, todo amarillo con naranja. Este está bien bonito, vean sus ojos, tiene como un puntito acá y dos puntitos acá. Tengo en verde otro, y bueno, es en azul, este tiene pestañas, sus ojos en café y en beige. Vean, tiene puntitos solamente acá, con diferencia que aquel tiene como manchas en todo el cuerpo, este solamente tiene como puntitos. Y tiene como casi como si fueran uñitas, vean, tienen puntitos azul en cada dedito. Me parece un detalle muy bonito. Este es un color así como más como verde, tiene como más oscuro acá, en la parte de arriba como que tiene como verde más clarito, como azul con verde, vaya. Tiene los ojos en café y luego tiene pues un montón de puntitos. Super cute. Está muy bonito. Y tengo este otro. Vean, este tiene como estrellitas en esta parte. Y luego tiene así como el azulito del medio. Tiene también este. Tiene así como sombra. Y tiene un diseño acá en los ojos. Ese está precioso. Me encantan los ojos de este. Vean, tiene así casi como si fueran onditas. Como si fuera una flor. So pretty. Este me encanta. Y tenemos este. Y este tiene las pestañas acá abajo y luego tiene como las en los ojos así como unas ruedas por encima. Y en la parte de abajo también tiene el mismo verde, al igual que en los pies, en los dedos de los pies, y tiene unos puntitos acá. Este está bien bonito, este me gusta mucho. Tiene sus ojos en azul con morado, creo que es un morado intenso. Y tiene como unas florecitas y sus nariz, los nostrils los tiene en blanco. Okay. Y ahora vamos con y vean, este tiene como flores. Tiene también el tono así como azulito de los lados y más como verde encima. Muy parecido a este estilo, nada más que es menos azul. Y bueno, este tiene las pestañas así, vean, tiene como en esta parte así como honditos. Y luego acá abajo también. Sus ojos son verde con puntitos y luego tiene un diamantito acá. Muy bonito que está este también. De este me gustan mucho sus ojos, tienen los ojos muy diferentes. Y vean este, qué bonito. Este me encanta. Aparte de que porque es rosa, vean, tiene un rosa muy bonito acá y luego tiene un rosa más intenso en las piernas. Los ojos verdes y los puntitos verdes. Está muy bonita con pestañas y todo.
Aparte de eso, me encanta el hecho de que tiene como textura. Si ven, este tiene textura en comparación a todos estos. Bueno, estos son como todos lisos y este tiene textura. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de este. Aparte del color, ¿verdad? Este, que me encanta el color, pero también tiene mucha textura. Entonces, se me hace precioso. Vamos a ponerlo acá. Y el último es este y viene siendo otro que también tiene así como el mismo tipo de textura. El molde es exactamente igual, pero estos tienen textura y esos otros no. Se me hacen muy bonitos. Ese pues todo amarillo con azul aquí y azul alrededor de los ojos. Sus ojos son blancos con morado negro y tiene como gotitas al igual que en esta parte. Ese está muy bonito también. Y sí, estos son mis libélulas y todos mis geckos. De todos, yo creo que mis favoritos son, aparte de este rosa, este me encanta, me gusta mucho este. Por algún motivo me gusta mucho este, siento que está bien bonito. Y también este me encanta. Pero creo que de todos, este me gusta mucho, me gusta el color, me encanta el color, el diseño y todo. So, sí, ese y el rosa serían mis favoritos. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.